Chicho, buenas noches. Felicidades por la victoria y el gol. ¿Cómo se siente estar metiendo goles otra vez? Congratulations for the win and your goal. How does it feel to start being on the score sheet again? Bien, contento, contento. Yo creo que venimos trabajando bien. Lo importante es que el equipo ganó, que venimos ganando, entonces es lo primordial y bueno, muy contento también por el gol. Very happy to score a goal, but obviously the most important part is that the team's doing good, so I'm happy that the team's doing good. Y ese gol empató a Álvaro Saverio por el récord de goles en una temporada para el Real Salt Lake. ¿Cómo se siente lograr ese récord en su tiempo aquí? So with that 17th goal, you tied the all-time RSL scoring in a season. How does it feel to accomplish that? Contento, contento, orgulloso. Con un objetivo de romper ese récord, entonces una motivación extra para seguir trabajando, para seguir aportándole al equipo y muy contento, la verdad. Very happy and very proud. I had set a goal to break that record, so I'm just happy to be able to do that. Y en ese partido metieron gol muy temprano, pero no jugaron muy bien durante el resto de la primera temporada, de la primera mitad. ¿Qué cambió para ustedes en la segunda mitad? So you guys obviously scored very early in the first half, but it wasn't your best performance in the rest of the first half. What was said at halftime that kind of changed the performance? Comenzamos con muy buena energía. Después, con el pasar de los minutos, el equipo no se sentía muy cómodo. No te sé explicar la verdad por qué. Pero lo bueno fue la reacción frente a los problemas que tuvimos, la reacción frente a lo no positivo que estábamos haciendo en el campo, y yo creo que en el entretiempo supimos qué era lo que queríamos, supimos escuchar a Pablo y poder salir a hacer lo que él quería que hiciéramos. Entonces, muy contento por esa segunda parte. So we came out with a lot of energy in the first half, but as the minutes went on, it kind of seemed like we became more uncomfortable with the game going on. But what's important here is the reaction. We went into halftime knowing what we needed to do, knowing what we wanted, and knowing what Pablo wanted us to do. So just happy to be able to get the result. Chicho, bueno, felicidades por el gol nuevamente. Creo que una de tus mayores virtudes esta temporada, sin duda, por el tener muchos goles, ha sido los buenos remates de cabeza. Pero más allá de meter muchos goles de cabeza en jugadas a balón parado o jugadas que van por desde banda derecha o banda izquierda, tú te marcas muy bien para poder rematar solo y cómodo de cabeza. ¿Practicas eso frecuentemente en los entrenamientos, tratar de estar libre en el área para poder rematar con mayor facilidad? So a lot of your goals have come from either set pieces or balls from the wide spaces, getting ahead on it, and that's where a lot of your goals come from. Do you practice that in practice, being able to get good positioning in the box during set pieces and during crosses? Lo practicamos bastante. Gracias a Dios tengo esa cualidad de poder rematar bien de cabeza. Antes del cobro le dije a Diego que iba a estar en el segundo poste, que intentara acomodarlo ahí para yo poder rematar. Y cuando llego a la zona, le digo a Nelson y a Catranis que intenten hacer un medio bloqueo para yo poder entrar libre. Y todo fue trabajo en equipo. Yo creo que si Catranis no hubiera bloqueado, si Nelson no hubiera bloqueado, yo no hubiera entrado solo. Y sin el centro de Luna tampoco hubiera hecho el gol. Entonces, es un complemento que de todo el trabajo que venimos haciendo, lo positivo de que venimos entrenando, y gracias a Dios se ve reflejado en los partidos. Yes, we do practice that a lot in practice. Before Luna took the corner, I told him that I was going to be at the back post, so if he could try to play it in there. But I also told Alex Catranis and Nelson Palacio to kind of block out the defenders. Without them blocking out the defenders, I wouldn't have been able to be open, but I'm just glad to be able to have the quality to be able to head in a lot of goals. Bueno, lo platicabas, con la ayuda de tus compañeros, se te abrió el espacio para poder anotar el gol. Quizás un poco en tus otros equipos se te daba muchas situaciones donde tú eras el hombre principal para poder buscar los goles y que tus compañeros te apoyaran en esas situaciones,
si bien Luna se asocia muy bien contigo, al igual que Gómez, y ellos son los jugadores que más asistencias te han dado, ¿crees que en tus demás equipos tuviste también esos compañeros que te aportaran más a ti de lo que ellos se aportaran a su juego? So you mentioned that without your teammates you wouldn't have been able to score that goal. Do you think that in your previous teams you were able to kind of be the main man to score the goals and kind of request that? If so, what were the situations like? Bueno, me aportaron de diferentes maneras, pero me aportaron en yo seguir creciendo como jugador, en una temporada que también he hecho buenas, pero sin embargo cabe resaltar que tengo una afinidad más esta temporada, gracias a los números, con Andrés, con Luna. Entonces yo creo que ha sido muy resaltado en esta temporada y esperemos que siga siendo así durante el año para seguir haciendo buenos números. Yes, my previous teams have supported me. They've all supported me in different ways to kind of be able to become the player that I am now. But of course, it's been a little bit different here, having players like Luna and Gomez around me that have helped me grow. And hopefully I'm able to keep it up, to keep up the numbers. Chicho, congrats on the goal. Congrats on the win. Obviously, you have your stitches out from your head injury a couple weeks ago. Are you still worried about going up for headers? Does that worry you at all? So ya te quitaron los stitches. No te preocupes cuando vas por un cabezazo o cosas así. Yo creo que se preocupa más mi esposa. Ella sufre desde la tribuna. Yo simplemente, al ver llegar la pelota, mi instinto es simplemente ir por la pelota. Y me dolió cuando cabecé en el gol, me dolió un poco. Pero son cosas del trabajo, entonces muy contento y sin esta herida no hubiera hecho el gol. My wife gets more worried than I do, but my instinct is just to go for the ball when I see it. It did hurt a little bit when I went for the goal, but just instinct to go for it. Perfect, thanks guys. Thank you. Bye.